Muy buenas noches, bienvenidos a la presente emisión de CNC, el enlace de las noticias para hoy jueves. A continuación, nuestros titulares. Fueron capturadas 4 personas en el corregimiento de La Dolores mientras realizaban la actividad de producción de carbón vegetal. Detenido en el Cerrito, hombre que transportaba 80.000 gramos de marihuana tipo creepy. Aeropuerto de Palma Seca sería trampolín para el envío de droga a destinos como San Andrés en Colombia, Madrid en España y México. Palmira ya hace parte del corredor turístico del Pacífico. México en alerta máxima por ola de calor con temperaturas de hasta 50 grados. Y en los deportes, Colombia se sigue alistando para su debut mundialista. Mañana enfrenta a Egipto sobre la 1:30 de la tarde. Fueron capturadas 4 personas en el corregimiento de La Dolores, sector de Caucaseco, en momentos en que realizaban la actividad ilícita de producción de carbón vegetal a través de quemas de retales de madera a cielo abierto, sin hornos tecnificados que mitiguen la emisión de contaminantes a la atmósfera. En el corregimiento de La Dolores, en Caucaseco, Callejón Huachal, vía Palmira, mediante el control del tráfico de la biodiversidad y control atmosférico por parte del Grupo de Protección Ambiental y Ecológico Distrito Especial Palmira, en coordinaciones con el Batallón de Ingenieros Coronel Agustín Codazzi, fueron capturados en flagrancia 3 hombres de 60, 25 y 41 años de edad, asimismo una mujer de 57 años, momentos en que realizaban la actividad de producción de carbón vegetal a través de quemas de retales de madera a cielo abierto, sin hornos tecnificados que mitiguen la emisión de contaminantes a la atmósfera sobre la vía principal. Se encuentran varias pilas en combustión y otras pilas de madera armada lista para iniciar su combustión. Se incauta también una motosierra marca Toyama. Estas personas no tenían los permisos y licencias para el aprovechamiento de dicha madera. Manifestaron no tener ningún documento dejados a disposición de la Fiscalía Uri en turno. Mientras se movilizaba en un vehículo en el municipio de El Cerrito, un hombre fue detenido con 80.000 gramos de marihuana que portaba al momento de la detención. En el municipio de El Cerrito, kilómetro 24 más 800 metros, barrio Santa Bárbara, fue capturado en flagrancia por parte de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, un hombre de 36 años a quien se le incautaron 80.000 gramos de marihuana tipo creepy. El detenido se movilizaba en un vehículo de placas WTL356 color gris tipo automóvil. Al parecer, este alcaloide iba a ser distribuido en el municipio de Guadalajara de Buga. El envío de droga a través de las encomiendas hacia Madrid en España, Ciudad de México y a nivel internacional, junto con San Andrés en Colombia, es la modalidad que toma más fuerza entre los narcotraficantes para exportar, entre comillas, la cocaína y la marihuana por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios a Cali. Así lo han informado funcionarios de la Policía Nacional al indicar que gracias a los controles y a la llegada de nueva tecnología para la detención de narcóticos dentro del cuerpo humano, como el body scan, el envío de sustancias en correos humanos ya no es la modalidad más utilizada por los delincuentes. Nosotros hemos tenido envíos hacia San Andrés con incautaciones de marihuana principalmente. El mayor decomiso que hemos tenido ha sido de 20 kilos de esa droga en una encomienda, mientras que al exterior las cantidades de la sustancia, que casi siempre es cocaína, son pequeñas. Hablamos de 4 kilos máximo de la droga, incluso en algunos casos no llegan ni al kilo, afirma el uniformado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. En lo que va del año, la Policía Nacional ha capturado en la terminal aérea a 11 colombianos, 2 españoles, un guatemalteco y un ciudadano dominicano cuando pretendían salir con droga por esta terminal aérea. A la fecha se han incautado más de 16 kilos de cocaína y 5 kilos de marihuana, números menores si se tiene en cuenta que el año pasado, al 28 de mayo, iban decomisados más de 18 kilos de coca y 84 de marihuana. Para una fuente de la policía en el Valle que investiga el narcotráfico, la modalidad de transporte de droga en el estómago, por lo general cápsulas de cocaína, ya no es prioridad para los narcos en esa terminal aérea por los controles rigurosos de las autoridades. De otra parte, Pedro Conga y las candidatas al reinado cívico engalanan el lanzamiento de la Feria de la Agricultura que está programada para el 23 de junio. La Alcaldía y la Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos de Palmira, Corfe Palmira, han organizado como preámbulo del Día del Padre la celebración del aniversario número 245 de la ciudad y el lanzamiento de la 43ª Fiesta Nacional de la Agricultura, en acto previsto para el sábado 23 de junio a partir de las 6 de la tarde, sobre la avenida 19 entre las calles 37 y 39. Este escenario, abierto a todos los públicos, fue dispuesto para el alcalde de Palmira en desarrollo de una acción incluyente que la Administración Municipal para extender la participación de la feria a los sectores populares. La Fiesta Nacional de la Agricultura se realizará del 16 al 20 de agosto del presente año. Su lanzamiento en el populoso sector de la avenida 19 contará con la presentación del artista puertorriqueño Pedro Conga, interpretando sus éxitos No te quites la ropa, Quiero volver, Búscame, Fantasía, entre otros. Al tiempo, el Comité del Reinado Cívico 2018 alista la presentación de las 23 candidatas que este año se disputan el Reinado del Civismo y la Belleza en representación de igual número de barrios y corregimientos en Palmira.
Y atención a esta buena noticia, porque gracias a la gestión adelantada por el alcalde Jairo Ortega Zamboní y las condiciones especiales de nuestra ciudad que permiten brindar una grata experiencia a los turistas, Palmira fue incorporada al corredor turístico del Pacífico. Desde el Gobierno Central, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se viene articulando una dinámica en que se promueve el turismo de la región Pacífico, creando corredores que brindan una experiencia extraordinaria a turistas nacionales y extranjeros. Uno de ellos corresponde a la región Pacífico y gracias a la gestión del alcalde de Palmira, sumado al ímpetu de empresarios del gremio del turismo, lograron que nuestra ciudad fuera incluida en el denominado Corredor Turístico del Pacífico. El primer mandatario se refirió a cómo Palmira logró ser tenida en cuenta. Nos da la noticia que Palmira queda incluida dentro del corredor turístico en este sector del Valle del Cauca. Todo lo que se mueve alrededor del turismo, esto va a generar y a mover la economía. Este logro es posible gracias a la articulación de esfuerzos de los empresarios y gestores turísticos, quienes se esfuerzan cada día en brindar experiencias positivas a sus visitantes. La Palmira va a ser visualizada, va a ser vista a nivel internacional por todos los turistas, porque ya Palmira va a estar en este mapita de todo el sector turístico a nivel nacional e internacional. Es un premio muy importante a nivel internacional, teniendo en cuenta la calidad, el tiempo que se lleva trabajando, laborando. Fuimos reconocidos como el mejor restaurante de comida típica tradicional colombiana y nos ganamos el primer puesto que honrosamente nos hemos traído para Palmira. De igual manera también vamos a tener el fortalecimiento e incapacitación a todo el sector turístico de nuestra querida ciudad de Palmira. Lugares como la Reserva Natural Nirvana, el Museo Aéreo Fénix contiguo al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la Ruta de la Fresa, los restaurantes temáticos y hoteles campestres en la zona rural del corregimiento de Rosso, entre otros rincones de nuestro municipio, permite a los turistas disfrutar de un valle rico de sabores y experiencias gratas que siembran en los visitantes las ganas de siempre regresar. Invitar a los turistas a que vengan a Palmira. Veamos ahora las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales y cuando regresemos esperen información en detalle de una exposición de arte que hasta el 10 de junio estará presentándose en Palmira. Regresamos. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles. Jornada continua de 7:30 a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a 3:00 p.m. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Agua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Agua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Dicel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Dicel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral
y en la docencia. Matricúlate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matricúlate www.usc.edu.co. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en Miércoles de Finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Más de 400 deportistas, representantes de 25 países, se reúnen del 3 al 10 de junio en la ciudad de Palmira. Campeonato Preolímpico de Levantamiento de Pesas 2018. Las nuevas promesas de las pesas en América buscarán su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 en la Villa de Las Palmas. ¡Vívelo! En el pabellón blanco de la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez. Entrada gratuita. Invita Jairo Ortega Zamboní, alcalde. Por Palmira, vale la pena vivir. Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. Hasta este 10 de junio estará abierta al público la exposición de artes plásticas que hace parte del octavo encuentro Pinceladas y Voces Homenaje a la Mujer. Quienes deseen asistir podrán acudir a la sala de exposiciones ubicada en el cuarto piso de Confandi, en la sede ubicada también en la carrera 28 contigua al Parque Lineal. La Fundación de Artes Plásticas y Literatura de Palmira, organización que promueve en la ciudad una variada y continua programación de actividades relacionadas con las artes plásticas, la poesía, la literatura y demás manifestaciones artísticas, tiene a su cargo la realización del octavo encuentro Pinceladas y Voces Homenaje a la Mujer, que desde el pasado 10 de mayo y hasta la próxima semana estará abierto al público. Conversamos con el maestro Fausto Piama, secretario de la Fundación de Artes Plásticas y Literatura de Palmira, que nos contó acerca de esta actividad que tuvo como eje central la presentación de nuevos talentos. Esta exposición más que todo es con el objetivo, la primera que hacemos en el año, con el objetivo de proyectar a los nuevos talentos que tiene Palmira o simplemente la comarca o a nivel nacional si es posible. Con ello queremos darle a ellos un apoyo moral y artístico y técnico para que se sientan más fortalecidos y así puedan ellos descollar prontamente a través de las artes plásticas. Los jóvenes talentos son unas obras pequeñas, casi todos están agrupados en un sitio, pero no van a encontrar grandes diferencias, ¿no? La de los artistas consagrados está en un salón principal donde ustedes pueden encontrar una escultura de una artista caleña, Miriam Bermúdez, siempre participa con nosotros, y donde está esa escultura precisamente que son cuatro mujeres mirando hacia los cuatro puntos cardinales. En simultáneo, esta exposición tiene un pabellón de exhibición de talentos consagrados que los visitantes podrán apreciar en su máxima expresión. Allí en ese salón se encuentran obras de pintores muy reconocidos, entre ellos hay un cubano que nos acompaña siempre, Amado González, que tiene obra en este momento en exposición en Italia, y tenemos a Carlos Humberto Fernández, Carlos Humberto Murillo, por ahí unos 8 o 10 artistas caleños que siempre están, que son de un grupo muy bueno que traduce su obra a nivel internacional, y artistas de la comarca, tenemos artistas de Buga, de Florida, de Palmira, de Bogotá, de Medellín y de otras latitudes del país. El maestro Fausto Piama, como gestor incansable de las manifestaciones artísticas de la región y que cuenta con un vasto recorrido a nivel internacional, extiende la invitación a los artistas palmiranos para que participen de las diferentes convocatorias y encuentros que desde la Fundación tienen programados. El correo de la Fundación es fundartesplasticasdepalmira@yahoo.com. Ahí pueden registrarse o si no, llamando a la sede de la Fundación,
que el teléfono de la sede es 273-2860. Se invita tanto a las personas vinculadas con las artes plásticas, la literatura y la música, como al público en general, a que acudan a los diferentes eventos que desde la Fundación de Artes Plásticas y Literatura de Palmira se siguen realizando como un aporte a la cultura al servicio de la sociedad. El excandidato Sergio Fajardo sostuvo categóricamente que no apoyaría ni a Duque ni a Petro. Aseguró que en 2019 la coalición Colombia participará en las elecciones locales. Acabó la especulación. El candidato presidencial Sergio Fajardo declaró que, como lo venía afirmando durante su campaña, no considera una buena opción política ni a Iván Duque ni a Gustavo Petro. En una carta dirigida a sus electores, anunció que votará en blanco el próximo 17 de junio, cuando se celebre la segunda vuelta presidencial. Aunque el pasado domingo el exgobernador paisa demostró su capacidad de convocatoria y recogió más de 4.500.000 votos, es poco probable que la misma suma se vaya para la casilla del disentimiento, la cual, por cierto, carece de efectos jurídicos en los próximos comicios. Quienes votaron por nosotros son ciudadanos libres, serenos, atentos, pensantes y críticos. No siguen simplemente órdenes. Para nosotros el voto no es una obligación, es una convicción, es un acto de confianza que se refrenda libremente en cada elección, señaló Fajardo. Pero a pesar de que avanzamos mucho, la ciudadanía escogió a Iván Duque y a Gustavo Petro para que definan quién va a ser el presidente de Colombia, asintió en la misiva. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y conectamos a esta hora con la información internacional, porque en CNS Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Iniciamos en Nicaragua, país en el que resultaron heridas 30 personas y una más resultó fallecida como resultado de la denominada madre de todas las marchas. En el marco de las huelgas que por varias semanas han golpeado al país centroamericano, la última jornada de movilizaciones desató la violencia tras la marcha en apoyo al movimiento Madres de Abril, que está formado por mujeres que perdieron a sus hijos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. El ataque ocurrió mientras las madres agradecían a cientos de miles de nicaragüenses haberlas acompañado en la caminata de este miércoles con motivo del Día de las Madres en este país. Nos trasladamos hasta México, que permanece en alerta máxima por una impresionante ola de calor que ha subido los termómetros hasta, miren la cifra, 50 grados centígrados. En un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se estiman temperaturas entre los 45 y los 50 grados en la zona de Chihuahua, Guerrero, Coahuila y Oaxaca. Las 13 localidades deberán soportar temperaturas entre los 40 y 45 grados, como Jalisco y Guerrero, que soportarán entre los 35 y los 40 grados. Los especialistas explicaron que la ola de calor que azota a México se generó por un sistema de vientos que impidió la formación de nubosidad, que sumado a la poca humedad del ambiente generó que la radiación solar sea perdurable. Y nos trasladamos ahora hasta Brasil, que sigue golpeada por el paro de camioneros, al que ahora se sumaron los petroleros, quienes iniciarán una huelga de 72 horas. Trabajadores petroleros de Brasil iniciaron la madrugada del miércoles la huelga, que tendrá un lapso de 72 horas en al menos 8 refinerías y algunas fábricas a lo largo del país, a pesar de que la justicia emitió un fallo penalizándola con elevadas multas al considerarla abusiva. La protesta contra los altos precios del combustible y el gas de cocina, y que exige la renuncia del presidente Petrobras, Pedro Parente, arrancó mientras la masiva huelga de camioneros que paralizó a la primera economía latinoamericana empezó a menguar el martes tras 9 días de bloqueos. Con esta información culminamos por lo pronto con nuestra vuelta al mundo en tres escalas. A regresar en la siguiente pausa para comerciales, esperen a Andrés Arauco con toda la información y actualidad deportiva aquí en CNC, el enlace de las noticias. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Conoce la nueva sede de nuestra tienda de ropa femenina, exclusiva para ti, con la mejor asesoría y atención. Tenemos una colección muy versátil para cada ocasión. Te esperamos pronto para que hagas parte de nuestra comunidad. Estamos ubicados en la carrera 44 con número 2631, detrás de Llano Grande. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @imagineropa. Imagine, más que una prenda, un sentimiento. En Dicel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos, y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario.
Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Salas de velación. Pensión a SOAT y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934, al servicio de los palmiranos. Gran Kermés Pro Asilo de Ancianos de Palmira. Deliciosos platos, música y muchas rifas. Aporte 20 mil pesos. Lugar Asilo de Ancianos, Carrera 28, número 3825, este próximo 10 de junio desde las 11 de la mañana. Gran Kermés Pro Asilo de Ancianos. Mayores informes al 285-5670. Elegí estudiar Tecnología en Turismo en la Universidad Santiago de Cali, Seccional Palmira, porque me brinda una formación integral para administrar y gestionar empresas del sector turístico. Matricúlate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matricúlate www.usc.edu.co. Estamos muy contentos como administración municipal de hacer la entrega oficial de una agenda que empezó el 2 de enero con el Carnaval de Negros y Blancos en Zamorano. Nosotros ya venimos cumpliendo con la agenda cultural, pero hoy la oficializamos. Una administración comprometida con el desarrollo integral del sector cultural, con más de 800 eventos en la agenda. Es importante que pues, nuestra alcaldía, nuestras gobernaciones estén pendientes del movimiento cultural en toda la extensión de la palabra. Es una buena alternativa para mostrar todo el proceso cultural que llevamos nosotros aquí en nuestra ciudad. Son importantes agrupaciones, son nuestras, entonces para nosotros es un gran orgullo poder estrenar esta agenda cultural de este año con semejante espectáculo. Gracias a un programa municipal de concertación que ha crecido presupuestalmente en un 62%, gracias a Jairo Ortega Zamboni, alcalde. La inversión que hicimos el año pasado, este año se ha incrementado y esta agenda va hasta el mes de diciembre. Yo creo que ahí le estamos cumpliendo la cultura. Sisas, por Palmira, vale la pena disfrutar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. Aquí, en CNC Deportes, ya estamos en modo mundial. Hoy le seguimos la pista a la Selección Colombia de José Néstor Pekerman. Previo al duelo de mañana frente a Egipto, el seleccionador nacional tiene dos dudas en su nómina de 23 convocados, pues hay dos o tres jugadores que se encuentran tocados de cara a Rusia 2018. El técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman, está preocupado por dos de sus jugadores. Se trata del centrocampista Abel Aguilar y del defensa central Cristian Zapata, que entrenan aparte del grupo por molestias físicas.
Cristian Zapata, actual jugador del Milan, se recupera de una lesión en su pierna izquierda y pone en riesgo su participación en el Mundial, mientras que Abel Aguilar sufrió hace varias semanas una molestia muscular que lo sacó de los cuartos de final del torneo local. Aunque ambos jugadores tienen el alta médica, las molestias son evidentes y el profe Pekerman debe escoger los 23 jugadores que representarán a Colombia para la Copa Mundo antes del 4 de junio. Sin embargo, el estratega argentino no pierde la esperanza y espera hasta el último momento para definir si sus jugadores cumplen con las condiciones para viajar a territorio ruso. Por ahora suena el nombre de los posibles reemplazos. Se tratarían de William Tecillo y Edwin Cardona, además de Gustavo Cuellar, que podrían atender el llamado de los 23 de Pekerman en los próximos días. Por otro lado, la selección Colombia se prepara para el partido amistoso que se jugará mañana viernes ante Egipto en suelo italiano. Seguimos en modo mundial y ahora hablamos de un país vecino, Perú, porque se encuentran en modo celebración luego de que el Tribunal Federal Suizo le avalara la inclusión al Tigre Gareca del goleador y capitán del seleccionado Inca, Paolo Guerrero. Muy bien por Paolo, que podrá disfrutar del Mundial de Rusia 2018. Aquí las impresiones de lo dicho por el atacante del seleccionado Inca. El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, anunció este jueves que no se opone al recurso de apelación presentado por el futbolista peruano Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal Suizo con el objetivo de suspender su sanción de 14 meses por dopaje y poder así disputar el Mundial de Rusia 2018. Tras el partido de Perú ante Argentina, el pasado 5 de octubre en las eliminatorias sudamericanas, el capitán del equipo Inca dio positivo en el control antidopaje. De otro lado, la FIFA anunció en el mes de diciembre que la suspensión de un año infligida al delantero del Flamengo de Brasil se había reducido a 6 meses y terminaba el pasado 3 de mayo, lo que debía permitirle disputar el Mundial. Pero a mediados del mes de mayo, el TAS anunció que la suspensión del jugador de 34 años pasaba de 6 a 14 meses, lo que dejaba a Guerrero sin el Mundial. En medio de esta novela, Paolo Guerrero le pidió al Tribunal Federal Suizo que se pronuncie antes del final de esta semana, lo que finalmente ocurrió en las últimas horas, dándole el aval para posponer su sanción hasta el mes de agosto, y aunque deberá pagar los 14 meses de suspensión, Paolo podrá disputar la Copa Mundo con el seleccionado Inca. Perú disputará el Mundial en el Grupo C de Rusia 2018, donde se medirá frente a la potente Francia, Dinamarca y Australia. De otro lado, hablamos ahora de una noticia que le está dando la vuelta al mundo. El entrenador del equipo merengue, Zinedine Zidane, ha dicho que no será más el técnico del conjunto de la Casa Blanca. Zinedine Zidane abandona el Real Madrid con unas cifras récord a sus espaldas. Tras haber cumplido 879 días al frente del equipo blanco, el francés se marcha habiendo conseguido la racha más larga e invicta de un entrenador en el equipo merengue. El ya ex entrenador del Real Madrid, que ha conseguido que el equipo permaneciera invicto durante 40 partidos en todas sus competiciones entre abril de 2016 y enero de 2017, acumula la racha más larga de un entrenador blanco, y aparte de esto, Zidane tiene un pleno de victorias como entrenador en las finales, pues ha ganado las 8 que ha disputado: 3 Ligas de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes y la Supercopa de España, y además el equipo ha marcado en ellas un promedio de 2,55 goles por partido. De hecho, Zidane tiene un porcentaje del 70% de victorias en partidos durante el tiempo que ha liderado al club blanco. De los 149 encuentros disputados, ha ganado 104, empatado 29 y tan solo ha perdido 16.
Sin duda una noticia que tomó por sorpresa tanto a los hinchas del equipo merengue como a los hinchas del fútbol mundial. Ahora seguimos con el Mundial de Rusia 2018 y en este recorrido de CNC Deportes por la ciudad de sede, hoy les presentamos el Volgogrado Arena, un estadio que se encuentra ubicado en esta ciudad que fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial y hoy por hoy tiene un estadio bellísimo para la confrontación de la Copa Mundial. Seguimos con el recorrido de los estadios del Mundial de Rusia 2018. Hoy, con la tercera entrega, les presentamos el estadio de la ciudad de Volgogrado, el Volgogrado Arena. Con una capacidad para 45 mil espectadores, fue construido para este Mundial de 2018. El costo estimado fue de 16.300 millones de rublos más 4.000 millones para la renovación. Eso quiere decir que fueron unos 380 millones de euros. Los partidos que se disputarán en este escenario deportivo serán los siguientes: Túnez, Inglaterra el 18 de junio, Nigeria, Islandia el 22 de junio, Egipto, Arabia Saudita el 25 de junio y Japón, Polonia el 28 de junio. Este estadio arquitectónicamente se parece al Nido de Pájaro de Pekín y debe albergar por lo menos 4 partidos de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Este escenario deportivo está situado en la ciudad antiguamente llamada Stalingrado, la misma que fue la sede de la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, preludio de la derrota de la Alemania nazi. De otro lado, futbolísticamente hablando, fue sede de la última Copa Rusa y tras el Mundial será entregado al equipo Rotor Volgogrado, que acaba de ascender a la tercera división del fútbol ruso. Con la presentación del Volgogrado Arena nos despedimos de esta sección deportiva. Mañana en el especial les tendremos 2 ciudades sedes y pues seguiremos recorriendo estas ciudades de cara a lo que será el Mundial de Rusia 2018. Con esta información terminamos deportes. Gracias por su amable compañía. A continuación una pequeña pausa para comerciales, pero al regreso más información. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Agradecerle a la gobernadora Ilia Francisca Toro por todo el apoyo. Empezamos con un trabajo a diario de bajar los índices de criminalidad en Palmira y que se han visto a nivel regional Valle como también una reducción importante. Es muy satisfactorio que con los esfuerzos que se vienen realizando en Palmira haya disminuido el 15% de homicidios hoy. Hay alguna problemática en donde no se ha podido solucionar, es en robos, en hurtos, y es precisamente para eso que estamos trabajando en una aplicación móvil. Todo lo que sea tecnología para mejorar seguridad, pues hay que hacerlo porque son herramientas que le están sirviendo a la policía y a los ciudadanos. Y así de esa manera pueda en un momento determinado, cuando vea que se esté perpetrando un robo o cualquier acto de violencia en la calle, hundir un solo botón e inmediatamente acudir. CISAS, por Palmira, vale la pena trabajar. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles. Jornada continua de 7:30 a 6:00 p.m. y sábados de 8 a 3:00 p.m. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo.
Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matricúlate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matricúlate www.usc.edu.co. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Antes de irnos, hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Fueron capturadas 4 personas en el corregimiento de La Dolores mientras realizaban la actividad de producción de carbón vegetal. Detenido en el Cerrito, hombre que transportaba 80.000 gramos de marihuana tipo creepy. Aeropuerto de Palma Seca sería trampolín para el envío de droga a destinos como San Andrés en Colombia, Madrid en España y México. Palmira ya hace parte del corredor turístico del Pacífico. México en alerta máxima por ola de calor con temperaturas de hasta 50 grados. Y en los deportes, Colombia se sigue alistando para su debut mundialista. Mañana enfrenta a Egipto sobre la 1:30 de la tarde. Y de este modo hemos llegado a la parte final en esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. A ustedes, como siempre, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar mañana viernes a partir de las 8 de la noche. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso. Muchas gracias.